El presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko le ha vuelto a enviar mensaje directo a la OTAN en medio de las tensiones tan tan graves que se están viviendo en la frontera con Ucrania y el acumulamiento de bastante número de tropas. Los pongo en contexto de lo que ha dicho el mandatario del Estado de la Unión y que es uno de los aliados fuertes del presidente ruso Vladimir Putin, según medios eslavos como RT esto sucedió en las últimas horas durante un foro patriótico en Minsk este martes. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko advirtió de que un ataque contra su país significaría el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. El presidente Lukashenko recordó que el territorio de Bielorrusia siempre ha sido un escenario de grandes guerras y conflictos. Hemos pasado por todo, porque vivimos en el epicentro, en la encrucijada de todos los caminos, indicó. Fue así durante la guerra con el ejército de Napoleón, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, destacó. La historia se repite, pero solo quiero advertir a nuestros adversarios, a nuestros rivales, en este sentido, no hagan esto. No solo no beneficiará a Europa, sino que perjudicará a todo el planeta. Un ataque a Bielorrusia, recuérdenlo, es la tercera guerra mundial, subrayó, añadiendo que su país no permitirá un ataque ni de ucranianos, ni de rusos, ni de los estadounidenses. El mes pasado, el ministro de Defensa bielorruso, Víctor Hrenin, Declaró durante una reunión sobre la seguridad militar con Lukashenko que existe una alta probabilidad de provocaciones armadas por parte de las fuerzas ucranianas. En todos los lugares a lo largo de la frontera estatal de la República de Bielorrusia hay una actividad en curso de las unidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales y el Servicio de Seguridad de Ucrania, afirmó. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, afirmó que cualquier ataque a su país sería el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Durante su discurso, Lukashenko también señaló que Estados Unidos, en su opinión, se está preparando para agravar la situación en la República. Y Lituania está iniciando un proceso contra él en La Haya. Destacó que su país está a la vanguardia de la lucha geopolítica global y un intento de desestabilizar la situación en torno a la República tendrá consecuencias impredecibles para todo el mundo. Las tropas rusas rechazan nuevos ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kursk según Avia Pro. Las formaciones ucranianas siguen intentando romper las defensas de las tropas rusas en la región de Kursk, pero todos sus esfuerzos siguen siendo ineficaces. En las últimas 24 horas se han registrado varios intentos de atacar posiciones rusas en la zona de los asentamientos de Lyubimovka, Malaya Lonia, Olgopka y Cherkaskaya con Opelka. Según el ejército ruso, todos los ataques fueron repelidos con éxito.